¿Qué tal nuestro invitado a esta hora? Nos metemos a la cocina con Jairito Soto. Siempre le apasionaron las artes escénicas, ama los animales y disfruta compartir el tiempo con su familia y también con los amigos. Su principal pasión siempre fue la televisión. A lo largo de su vida se ha preocupado por ser feliz. Hoy en Bravísimo y en el Día Internacional de la Televisión, recibimos a Jairito Soto. ¡Bravísimo! ¡Ya está con nosotros! ¡Jairo Soto! ¡Bienvenido, maestro! Hermano, gracias por invitarme. Eso es un ¡qué placer. Felicidad! En la cocina, además, empezamos, sí, Jairito. No, por supuesto. Bueno, hay cerca de 700 formas de hacer una tortilla española y hoy vamos a hacer una de ellas. Mucho más. Hay, mire, cada persona se ha inventado la tortilla como quiere. Es cierto. ¿Me entiendes? Yo tengo mi propia fórmula. ¿Hoy es a la Jairo Soto? A la Jairo Soto. Bueno. Que es sin cebolla. Okay. Sin cebolla. Esa es sin cebolla. Para lo quemado. Vamos a ver los ingredientes en pantalla, Jairito. Los vamos leyendo. Tortilla Colombo española va a ser. Okay. Va a ser hoy. Ahí están los ingredientes. Léelos. Los Jairito. Huevos. Ajá. La papa o la la papa, sí. La papa pelada en julianas. Es cierto. Pollo desmechado. Esa es una fórmula mía, ¿no? Sí, okay. El pollo me ha sorprendido. Queso, aceite de oliva y sal, refisal. Eso es. La mejor sal. Sí, me gusta porque es muy pura. Sí. ¿Listo? Sí, como una tía mía. ¿Cómo? Era pura. ¿Qué peligro tiene, Jairito? A los 90 bueno. años se murió pura. Sí, mi tía. Bueno, hablando de cocina, vamos a empezar con la receta. ¿Por dónde empezamos? ¿Un poquito de aceite aquí en la sartén? Sí, mira. Sí. Tú eres el encargado en este momento de esta zona. Perfecto. Ay, de esta zona. Soy de esta zona. Mismo, batiendo huevos. O sea, yo soy la que pasa la cuchara. No, tanto. Tienes que ayudar hoy, ¿eh? No. Tienes estás, que ayudar, Moniquita. No estás tan ascendida, no. Momento bueno, grupo. Ten en cuenta que cada uno en su lugar. Humildita, ¿no? Sí, humildita. Un poquito de aceite. Tú me dices. Yo te lo cuento. Allí nomás. Perfecto. Aceite de oliva. Puro virgen, hablando de virgen. Hablando de virgen. ¿Tú también es virgen? No, ya tengo ya que mi currículum. Familia, todos son puros. Jairo, ¿a bueno. ti te gusta mucho la cocina? ¿Lo disfrutas? No, no me gusta la cocina. ¿No tanto? No, me fascina Pati. Eres buen comensal. Sí, eso sí, eso es Pati, bueno. Mira. Sí. Esta papa, sí. vamos a enviarla. Sí. Hacia a tu lugar, ¿no? Está un poco cocidita, veo ya. Mucho cocida. Está ya cocida, total. ¿Tienes las manos limpias? Totalmente. Claro. Pásalas. Así. ¿Te las vas poniendo? Sí, señor. Bueno, tú mientras tanto me haces el favor. Dios mío. Y me ayudas un poquito con estos huevos. Claro. Porque como muchas personas de este país, la tortilla también tiene huevo. Listo, Jairito. ¿Se han hecho todas, maestro? Sí, pero... No hay como un cuchillito allí. Claro, todo de colores, así, incluso el color que quieras. Oye, Jairo, dime. Hoy que estamos hablando del Día Internacional de la Televisión, recuérdanos cómo diste tú el paso del teatro a la televisión. ¿Cómo fue eso? ¿Qué pasó? Yo iba por la séptima. Ajá, ibas por la séptima. El paso, ¿no? Sí. Me encontré con un viejo director de televisión, que es don Felipe González, y me dijo, oye, gordo. Yo estaba, era muy gordo, ¿te acuerdas? Sí. Oye, gordo, ¿no te gustaría hacer un papelito? Y ahí me quedé toda la vida. ¿Y qué papelito fue? Era un papelito en una novela que se llamaba Candó. Era en vivo. Ajá. La televisión como aquí, que el futuro de la televisión es City. Porque es televisión en vivo. Sí, me gusta, maestro, apostando por la casa. No. Yo le apuesto a la televisión en vivo porque es en vivo. O sea, lo que en pasa, el momento pasa. En que uno le entrega el plato, es verdad que le entrega el plato. Sí. El momento en que pone la... Es verdad. Sí, pone el queso allá. ¿Ese bueno. es el paso que toca ahora? Sí, toca el queso. Usted me va guiando, sí, ¿eh? El aceitito está bien. Poco a poco, no te preocupes. No vas a ser... Tienes que ser un poco generosa. Yo fui generosa, los generosa eché generosa en huevos, muestro. Ya, los puse todos. ¿Cómo dirige este hombre, eh? No, pero tienes que ser un poco más generosa. ¿Más de 6 huevos? ¿Alguien que nos preste un huevo? No, ya es suficiente porque no nos cabe ahí. Bueno, fíjate cómo bate, qué estilo. Mira. ¿No? Es Juan Roberto Vargas, fíjate. ¡Venga! Esto sí es yo clase. Yo tengo una tía, ¿tú tienes la tía Mónica. Eso sí, es una canción preciosa. Mira, te voy a decir una cosa, eso sí es estilo. Ahorita me dicen cuánta sal. Esa sal refisal es una delicia sí. porque vienen tantas variedades. Sí, no, tantas mira. No, pero mira, por ejemplo, esto, por ejemplo, sí. la variedad de esto es sal sin echar. ¿Qué pasó? Sal sin echar. Espérate y lo verás. Ayúdame un poco, sí. Tranquilo. Jairito, y entonces ahí te acomodaste, ahí te gustó, sí, te fuiste quedando con todo el tema de la televisión. La televisión es mágica, Jairo.
mágica. ¿Cierto? La televisión es mágica. Uno hace así y aparece, y hace ¡ting! Mágico. Y, ¡ting, ting, 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 ting! Pasa toda la televisión, uno la ve de toda. Poquillo. Un poquito de sal, sí, refisal. Ahora sí viene, esto nos quedó, fue como lasaña. Lasaña de hacer esto. Y mira, pollo desmechado. Sí, ¿la tienes limpia? Sí. Ah, bueno, entonces desmechamela por allí. Mechadito el pollito. Mire, con el pollito. Encima. Bueno, es que, miren, hay que darle un toque especial a todas las preparaciones con sal, refisal y marina que la estamos viendo en eso sí, mira. En este por ejemplo, mira, este práctico salero, sal marina para la carne. ¡Ay, no! Yo te digo es esto. A mí me ha tocado varias veces sal. ¿Ahí está bien? A mí me ha tocado muchas veces sal. ¿Cómo así? Sí, sal de este puesto. Ahora mira cómo le han quedado los huevos a Mónica. Excelente. Mira el color que han cogido. Qué consistencia, Mónica. ¿Cómo sabes batir sí, huevos? Sí, no, sí, Mónica. Yo bato bien los huevitos. Ay, ese amador será feliz, Dios mío. Fíjate, he preparado muchas tortillas. Nunca había preparado este mira tipo esta. De tortillas. Ay, no, si yo te digo mira una vida. No, ese está concentrado con maestro, tú pareces aquí José Tomás, el Juli. Pero espérate un momentico. Me parece que fue exceso de todo eso para este huevitos tan chiquitos. Más bueno, no importa. No, no importa, no importa, maestro. Jairito, si yo te digo una vida para Marte sí, que se viene a tu memoria. Ahora sí. Una vida ahora, para Marte. Bájale, no me bastante. Para ni cinco de bolas. Voy a hacer un collar, ¿viste? Con amor, las bolas que me estás parando. Espérate, que es que estoy en el momento más de... Si está aquí también, Moniquita. Está con la receta y está con las preguntas. En el momento más difícil tú empiezas bueno, listo, con una vida para Marte. Y en el momento que echo los huevos, ella hay una vida para Marte. No, pues que quería saber qué venía a tu mente en ese... mira, ahí tenemos imágenes, Jairo. ¿De una vida para Marte? Mira, ahí estamos recordando algunas foticos. Uy, esa novela sí, mira. Te digo, es de lo mejor que se ha hecho en este país. Sí, es cierto. Un actorzazo maravilloso, se llamaba Aldemar García, ya murió. Era el galán de galanes. El galán, el único hombre que se elevaba para besar. Él es, ¿cómo así? Él cogía a esa actriz así. O sea, era sublime. Ese era una vaina que, mira, uh-huh. Aquella vaina, la televisión en vivo, las novelas la en vivo. Era una mística, una vaina. Ensayábamos todos los días. ¿Y ensayaban las todos los era días? Era como el teatro, ensayar sí, previamente antes de la escena. Con unos verdaderos maestros de la dirección de actores. Todos venían de unas escuelas maravillosas. No es que ahora no vengan de unas escuelas, bueno, pero de todas maneras, mira, aquella televisión era una televisión absolutamente sensitiva. Uh-huh. Como no había rating. No había rey. Una esclavitud también, sí, ¿no? Sí, una, sí, una guillotina. Sí. Era una como... No había esa presión. Muerte al programa.